Renault presentó al nuevo Kangoo, una completa renovación del utilitario que la marca francesa produce en su planta Santa Isabel de Corps. Una gran responsabilidad renovar un producto que tuvo un 50% de participación en el mercado, en el caso del furgón, un 65% en pasajeros. Realmente no es nada fácil la tarea. Sí, tal cual. Es un gran compromiso, o sea, es una gran alegría, como todo lanzamiento para un director comercial de cualquier marca que se pone contento cuando lanza un producto. Y también una gran responsabilidad, porque lo que vos decís es muy cierto. El mercado de estos mini furgones son su mercado muy importante, más o menos entre 5, 6, 7% del total del mercado, donde Renault llegó a tener más del 50%, hoy más o menos el 45% de lo que llamamos la participación en ese segmento. Y también sin ninguna soberbia, es también un genérico, ¿no? Cuando la gente por la calle ve un auto parecido a esto, habla que es un Kangoo, o sea, como un nombre genérico, y eso lo hizo el Kangoo anterior, el lanzamiento de hace, bueno, desde 1999, y bueno, de esta la renovación, por eso, entonces nos trae una gran alegría y una gran responsabilidad para mantener el liderazgo en ese segmento de minifurgones. La jugada fuerte, porque no se basta con una reforma estética, sino que aquí es un producto completamente nuevo. Sí, como decís, es de fondo, ¿no? Cuando hicimos el estudio tuvimos muchas discusiones hace años atrás de qué iba a ser este lanzamiento y creo que es lo que está pasando y lo que va a seguir ocurriendo, es que hoy el segmento de minifurgones ya no es el flotillero que compra 40 o 50 autos y que lo utiliza para transformar, para llevar la carga en las grandes empresas, sino también de pequeños y hasta de unipersonales que lo utilizan también para su trabajo, en el caso de los autos de 5 asientos, para la vida normal, como si fuera un vehículo pasajero. Entonces, lo que podés ver en este auto es que primero tuvo un gran cambio de diseño, pero lo segundo es que tiene algunas cosas de tecnología o seguridad que tienen los autos de pasajero. O sea, quizás antes tienen pensado que tuviera un media nav o que tuviera un control de tracción o que tuviera, no sé, un limitador, perdón, de velocidad, un regulador de velocidad y una cámara de estacionamiento trasero que era solo para vehículos de pasajero y hoy también lo encontramos en estos autos utilitarios. Ya que hablas de equipamiento, control de estabilidad en toda la gama. Sí, ABS, SP, digamos, tiene asistencia de frenado de urgencia. Es un auto, bueno, ISOFIX cuando son autos de 5 asientos. Entonces, como decís, creo que ya cada vez los autos más de utilitarios se parecen más a los vehículos de pasajeros, lo es en las pick-up, y también este mercado de minifurgones tratamos de nosotros de imitarlo. En cuanto a la parte mecánica, va a haber dos motores nuevos, tanto naftero como diésel. Un motor nafta de 114 caballos, un motor 1.6 y un motor 1.5 diésel de 89 caballos. Así que, y también es otra novedad, porque si bien Kangoo BU era líder del mercado, hace años que dejamos de tener la motorización diésel, que es importante también en este segmento. Así que es una renovación de diseño, una renovación de tecnología, una renovación de seguridad y también una renovación en la motorización. En cuanto hablamos de la motorización diésel, tenemos 1000 kilómetros de autonomía, lo que eso le da una idea de lo importante que es la motorización diésel para este vehículo. En cuanto a la capacidad de carga, hasta 750 kilogramos y puertas deslizantes para los pasajeros de los dos lados. Sí, de 90 y 180 grados también la trasera. Tiene la mayor capacidad de carga del segmento. O sea, que la verdad que es un auto que tiene esa versatilidad, como lo que decimos, ¿no? Y es un auto, como decimos nosotros en la publicidad que se va a ver dentro de poco, que es una gran renovación, ¿no? Una gran renovación para nosotros en lo que es la marca y una para mí va a ser una gran renovación dentro de ese segmento. Y en cuanto a los niveles de equipamiento, hay nueva nomenclatura. Y en cuanto a los pasajeros, hay una versión extra. Sí, la nomenclatura es una profesional y de precio que es a partir de 326.800 pesos. Tiene cuatro versiones confort, dos de dos asientos, dos de cinco asientos, nafta y diésel. Y dos versiones altas de gama que también vienen de 2 y de 5 asientos. Y la versión de pasajeros va a tener tres versiones, una versión Life, una versión Zen y una versión Stepway, que es el look Stepway que encontramos también nosotros en el Sandero Stepway.
Y un párrafo especial para la planta de Santa Isabel, que está pasando un momento brillante, una inversión fuerte para Sandero y Loga en su momento, para la Kangoo ahora y bueno, para la pickup de una tonelada, no para Renault, sino para tres marcas. Más de 800 millones de dólares invertidos, como bien decís vos, y que eso, más allá de la inversión, da un poco la idea de la perennidad de la planta Santa Isabel. Es decir, toda planta tiene una razón de ser si tiene proyectos presentes y proyectos futuros. Cuando hoy vemos este lanzamiento, debe saber las personas que ven esto, es que se decide hace 3 años atrás. Y la verdad es que Renault siempre confió en el país. Hoy tuvimos a nuestro presidente, que tuvimos una, lo que llamamos Business Review, donde vimos cuál es el presente y también un poco cuál es el futuro que pensamos de la Argentina. Y la verdad que se sienten súper confiados en el presente y en el futuro que tenemos. Y eso también nos llena de orgullo y también nos llena de tranquilidad para los futuros proyectos. Haces bien en destacarlo, porque 2018 será seguramente el mejor año de la historia, pero la decisión se tomó en un momento que no era el mejor. Tal cual, como decís, esto, cualquier lanzamiento de un auto, hoy estamos viendo autos que vamos a lanzar en el 2022 o 2023, algunos que son proyectos y algunos que son en firme, que ya estamos hablando de, no sé, de la cantidad de boletos o la cantidad de, como le llamamos, cantidad de ventas, cantidad de producción para los distintos países, y eso ya es una decisión, digamos, que lo hacemos hoy y que vamos a tener, no sé, en el 2021, 3 años después. Entonces, como decís vos, hoy estamos lanzando, donde el mercado es 960.000 autos o 950 o 1 millón de autos estamos esperando para este año. Hace 3 años atrás, lo que pasa es que tenemos los argentinos, tenemos como pasa todo tan vertiginosamente, de memoria corta, pero cuando determinamos de 3, 4, 5 años atrás cuáles son los futuros cambios de la gama, las realidades fueron distintas. Así que eso, bueno, también demuestra la vocación que tiene Renault, su casa central, de seguir invirtiendo en Argentina.